Continuamos y vamos a continuar con una intervención de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, el pasado viernes en Málaga, en la cónsula, donde dejó datos importantes acerca de vacunas, acerca de la hostelería y otras cuestiones, tal y como le preguntaron los periodistas. Vamos a escuchar esa intervención, esas preguntas que le hicieron los medios de comunicación para conocer esos datos importantes en cuanto a vacunación, en cuanto a la situación actual, también el problema, los problemas económicos que sufren sectores como la hostelería. Vamos a escuchar a Juanma Moreno. Pues podría pasar, porque evidentemente no hay vacunas suficientes, lo venimos diciendo desde hace meses, no tenemos las vacunas que necesitamos en Andalucía. Fíjese usted que nos llegaron las vacunas prácticamente el martes y hoy que es viernes, hemos puesto el 90% de las vacunas que nos llegaron por parte del Ministerio de Salud y de Sanidad al conjunto de los andaluces. Por tanto, ya el viernes estamos casi con las manos cruzadas porque nos quedamos sin vacuna. Evidentemente, si no hay una intensificación, si no aumenta el número de vacunas que nos dispensa, que nos trae el Ministerio de Sanidad, será muy difícil mantener el actual ritmo. Vamos a intentar mantenerlo. Y podría darse el caso, vamos a intentar por todos los medios que no ocurra, pero podría darse el caso que alguno de los grandes centros de vacunación que tenemos previsto pues no tengamos dosis suficiente y por tanto no tengamos utilizado. Vamos a seguir trabajando para que pongamos las vacunas siempre al máximo ritmo. Somos los líderes en vacunación, 2 millones de vacunas puestas en Andalucía. Queremos seguir liderando, pero necesitamos encarecidamente más dosis para poder inmunizar a más personas y empezar a recuperar la normalidad, la salud y la reactivación económica. Bueno, no hay nadie. Yo creo que ellos, evidentemente, son los que lo están perjudicados y los que más lo sufren. Y, por tanto, yo lamento muchísimo esa decisión. Yo esas decisiones que corresponden al comité técnico escapan a mi voluntad política. Si fuera por una decisión política, yo no lo cerraba. Si fuese una decisión política que yo pudiera tomar, no se cerraría la restauración. Pero nosotros hemos decidido, con buen criterio, creo, subordinarnos al orden, digamos, del Comité Técnico Científico, y ese Comité Técnico Científico, a través también de sus propios comités provinciales, pues son los que deciden, en función de la incidencia, qué es lo que hay que hacer para prevenir y para evitar el contagio. Y, por tanto, han decidido, y yo a mí no solo me queda nada más que acatar la decisión que toman los especialistas. Ahí lo tenemos. Nos hablaba del tema de las vacunas, la falta de vacunas, como decíamos, y del tema de la hostelería. Le preguntaban por esos cierres. Él dice que, el presidente dice que si fuera una decisión política, no le gustaría cerrar el tema de la hostelería. Cerrar, adelantar horarios, entendemos, pero que son peticiones que se hacen a nivel técnico. Eso lo decía el pasado viernes, estaremos pendientes esta semana, nuevas comparecencias, nuevos datos, porque los datos, como decimos, van evolucionando, la situación de la pandemia va evolucionando y eso genera pues nueva información. Os estaba dando los datos del COVID y quiero daros los municipios donde los problemas todavía no son tan importantes, pero estamos lógicamente pendientes. Y digo esto porque nos gusta darlo todo para que no os llevéis a engaño y tengamos datos inconclusos y no referidos a cada uno de los pueblos de la sierra, que para nosotros todos son importantes, incluso aquellos en los que no tenemos cobertura mediante TDT por cuestiones de licencia y demás, pero que nos pueden seguir a través de redes y sabemos que son muchos los que nos siguen. Prado del Rey ha notificado hoy 3 casos más activos que ayer, tiene 15 frente a los 12 del viernes, no ayer, sino el viernes. Su tasa es de 268,3. Hay leve subida en Prado del Rey. El caso de Prado del Rey igual es similar al de Arcos, por ejemplo, están subiendo levemente, pero de una forma controlada y no con la explosión que se está dando en otros municipios, por suerte, de momento. El Gastor, desde hace días, está abandonando los pueblos con mayores problemas, sigue en una tasa de 231,3, con 4 casos activos, uno menos que en la jornada anterior. También tiene una tasa
por debajo de los 200 todavía Arcos, 194,7, tiene 60 casos activos, 6 más que el pasado viernes. Hay dos formas de decir lo de los números de casos. Una es decir los nuevos casos que se han detectado en este día y otro, cómo evolucionan los casos activos. A mí me gusta el dato de los casos activos, porque los nuevos casos menos los que dan de alta es la evolución, y a mí me gusta ver la evolución. Entonces, por eso suelo centrarme en ese dato. 194,7, como decimos, la tasa de Arcos de la frontera. 145 es la de Zahara de la Sierra, y 219,8 la de Villaluenga del Rosario. Son tasas que podemos decir algo más altas que en otros municipios, pero claro, hay que tener en cuenta, Villaluenga del Rosario tiene un solo caso activo, ya con eso tiene una tasa de 219,8, y Zahara de la Sierra tiene dos casos activos y con eso tiene una tasa de 145, por lo tanto también hay que tener en cuenta el número total de casos en estos casos, valga la redundancia. Grazalema, tasa de 99,4 con dos casos activos. Olvera, tasa de 74,4 con seis casos activos. Muy poquito, pero es verdad que ha pasado de 2 el viernes a 6 el lunes. Esperemos que no, que esa subida se quede ahí. También Algar se mantiene con un solo caso activo y en su tasa de 70, por tanto, y Setenil de las Bodegas le ha durado poco lo de la tasa cero, hoy tiene un nuevo caso activo y tiene uno solo con 36,5 de tasa. Para que vean, se dan municipios donde los problemas no están siendo importantes. Torreal Aquimé tiene tasa cero, que es el municipio que me queda. Estos municipios pues están ahí mantenidos. Es verdad que al estar en la comarca, como decimos, formar parte del mismo distrito sanitario, pues al final todos van por delante en cuanto a las medidas y demás, pero conviene también tener en cuenta en qué municipios esto está un poco más desatado y en qué municipios no. Me voy a ir hasta Arcos, donde hoy ha habido una rueda de prensa hace ya unos minutos referida en este caso a cultura, también a medio ambiente, pero comenzamos por la parte de cultura y hablando de la próxima celebración del Día Internacional del Libro. Escuchamos a María Macías, delegada de Cultura. Buenos días y muchas gracias por asistir a la convocatoria de rueda de prensa, que tiene por objeto, en primer lugar, presentar distintas actividades que se van a llevar a cabo desde la Delegación de Cultura en torno al 23 de abril, el Día Mundial del Libro. En primer lugar, vamos a presentar una nueva iniciativa que pretende el fomento de la lectura en los niños y las niñas, y es el pasaporte lector. Es una imitación de un pasaporte y bueno, es un documento que podrán pedir los niños y las niñas en la biblioteca pública municipal, se le dará gratuitamente, y cada vez que hagan una visita a la biblioteca y se lleven un libro a casa, les pondrán un sello. Cuando tengan 10 sellos recibirán un regalo, y después cuando tengan 20 sellos recibirán una bolsita con regalos también, un libro y un diploma. Se han hecho 200 pasaportes y se repartirán de forma gratuita hasta agotar existencia en la Biblioteca Pública Municipal Miguel Mancheño, que ahora mismo tiene un horario de lunes a viernes de 9 a 2 por la mañana y de 4 a 6 los martes y los jueves. Por otra parte, también pues quería presentar el Plan Lector Municipal de 2021. La elaboración de un plan lector es uno de los objetivos que llevábamos en la pasada campaña electoral en el programa. Y bueno, en primer este plan lector municipal constará de 5 puntos. El primer punto es la biblioteca, que se refiere al servicio a domicilio del préstamo y devolución de libros para personas que, por cualquier motivo de discapacidad o de vivir en una barriada rural y no tener cómo venir a estar o cualquier motivo que le impida desplazarse, pues se le llevarán y le será la devolución también de los libros en su domicilio, en su casa. La segunda línea es el pasaporte lector, como he comentado, que es una línea de fomento a la lectura entre los niños y las niñas. Por otra parte, habrá en lo que resta de año una actividad mensual de fomento a la lectura, bien en la biblioteca o bien al aire libre en verano o en el Palacio del Mayorazgo. Y por otra parte, estará también el lector o lectora del trimestre, y es que tanto en categoría adulta como en categoría infantil, la persona que más libros se lleve en préstamo en un trimestre, pues tendrá al final un libro a elegir como regalo.
Y por última, en último lugar, está la iniciativa Pide tu libro. Y es que muchas veces nos encontramos que, bueno, que tenemos interés en leer algún libro que por cualquier motivo no se encuentra en la red de bibliotecas públicas municipales. Pues habrá un folio en el que cada uno y cada una podrá apuntar qué libro es el que quiere y en un periodo de tiempo pues adquiriremos ese libro desde la red de bibliotecas para que la persona interesada pueda leer ese libro sin tener que hacer el esfuerzo económico de comprarlo, que igual no puede. Y bueno, sin más, pues espero que este Plan Lector Municipal de 2021 sea del agrado de la ciudadanía de Arcos y que, bueno, animar a todos a visitar la biblioteca y a leer. Creo que se centra especialmente en el público infantil, que creo que es fundamental sembrar la semillita en los y las más pequeñas para después, en el futuro, pues bueno, tener cantera y tener el hábito de la lectura. Bueno, la delegada de Cultura, María Macías, también ha hablado de la presentación del Plan Lector con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. El próximo día 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y con motivo de ello, desde la Delegación de Medio Ambiente, desde la Delegación de Cultura, hemos querido programar una serie de actividades que fomenten y que sensibilicen acerca de la situación en la que nos encontramos y de la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente y de basar nuestra vida en unos hábitos sostenibles que permitan que frenar un poco el cambio climático y bueno, al final, pues eso. Es un día de conmemoración, pero también de reivindicación y de sensibilización. Con este motivo, pues hemos creado distintos talleres que ahora mi compañero Jesús pasará a detallar. Y bueno, desde la Delegación de Cultura hemos planteado el sábado 5 de junio una actividad que es tarde de cuentos reciclables y saludables y también está programado, aún está por cerrar, pero seguramente durante esta semana será el segundo CAL Festival y esta vez, pues como ya saben, la primera edición fue ambientada en la igualdad de género y en la lucha contra la violencia de género y esta vez, pues esta segunda edición creemos que esté basada en la sostenibilidad y en el cuidado del medio ambiente. Con estas actividades, como ya digo, lo que se pretende es sensibilizar y aparte, pues bueno, crear entornos de ocio agradables y en los que a la vez pues se inculque el respeto por el medio ambiente y la necesidad de cuidar del mismo. Sin más, le doy la palabra a mi compañero Jesús Rojas, el delegado de Medio Ambiente. Y vamos a escuchar al delegado de Medio Ambiente, Jesús Rojas, también hablar de esta iniciativa. Desde la Delegación de Medio Ambiente, concretamente, queremos desarrollar un mercadillo de artículos de segunda mano en la Plaza de la Caridad, el día 4, 5 y 6 de junio. Son los tres días consecutivos, tendrán un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde y todo aquel que quiera participar, a partir de hoy, hasta el día 14 de mayo, tendrá la posibilidad de poderse apuntar al mercadillo y el día 24 será el sorteo. Las bases del mercadillo se publicará en la web del Ayuntamiento. El viernes 4 también vamos a ofrecer un taller de siembra de árboles a los niños, al alumnado de Río Frío, Campo Ameno y Alfonso X, al curso de tercero. Estos son unos plantones de árboles que van ahí en maceta para un futuro no muy lejano, esperemos que sea para el siguiente año, poderlo llevar al campo y poderlo sembrar. Pues tenemos pensado de sembrar más de un centenar de árboles, todos ellos autóctonos. El sábado día 5, en la plaza de Modesto Gómez, habrá un taller de reciclaje, desde 10 de la mañana hasta 1:30. Pero asistencia libre, pero limitada, para mantener las medidas de seguridad ante el COVID. Y el domingo día 6 finalizaremos con un senderismo por la ruta del Tajo, que empezará a las 9:30 desde la rotonda de la feria hasta la fuente del río, aproximadamente 2 horas. Queremos que, a ser posible, todo el que vaya a hacer senderismo por la delegación del Barrio Bajo, por el correo electrónico barriobajo@arcodelafrontera.es, pueda apuntarse para que podamos llevar todas las medidas de seguridad posibles y no haya ningún tipo de problema. Bien,
Dejamos esta cuestión de un lado, ese Día Mundial del Medio Ambiente. Os he dado los datos COVID, pero no os he dicho nada en cuanto a vacunación, de cómo avanza la vacunación en esta misma semana, cómo ha avanzado más bien, porque los últimos datos oficiales que tenemos de las últimas vacunas son del día 15, aunque esto se notificó el viernes 16, es decir, los datos que hay ahí se refieren a las vacunaciones que se hicieron el 15. Si se ha vacunado el 15 en adelante, todavía no están contabilizadas, estarán mañana. Bien, en cuanto a los datos de vacuna, ya lo ven, España ha recibido 13.703.085 dosis y ha administrado 12.330.755. Tenemos ahora mismo personas con pauta completa 3.328.701, que eso es un 7% de la población global. Personas con al menos una dosis, o sea, una o dos, un total de 9.002.054. Se están recibiendo vacunas de Pfizer, en torno a 1.200.000. A la semana seguimos. Moderna es más inestable en cuanto a envíos. Es verdad que Moderna es la que pronto, en este verano, se comenzará a fabricar en Granada, como ya os decíamos el otro día, a producir en Granada. Esperemos que eso agilice. Y AstraZeneca, pues de momento está ahí como está. A ver qué pasa con la AstraZeneca. Janssen también está suspendida, con lo cual habrá que esperar. CureVac será la siguiente, parece, y de momento tampoco tenemos noticias, o sea que a ver si en los próximos días podemos ir contando cosas más positivas en cuanto a vacunas. De momento nos quedamos con ese dato, 19% de la población ha recibido al menos una o dos dosis, es decir, ya tienen parte de inmunidad, aunque no inmunidad completa, lógicamente. Eso se supone que el 6%, el 7% de la población. Ese es el dato de hoy. Voy a ver cómo evoluciona, cómo está el tiempo en la jornada de hoy en la comarca de la Sierra, antes de ver las previsiones de la EMET. Vamos a visitar un par de municipios. Vamos a comenzar por Ubrique, en este caso, donde hoy se esperan temperaturas pues suaves, agradables, empiezan a ser ya, ¿verdad? Se ve ahí el sol, hay hoy sol y nubes para Ubrique. De momento predomina el sol, como pueden ver. Entre 10 grados de temperatura de mínima y 23 de máxima, nos moveremos en esta jornada. 0% de probabilidades de precipitación, algo que se mantendrá como mínimo hasta mediados del próximo miércoles. A partir de ahí podría volver las probabilidades de precipitación, la primavera, ¿verdad? Luego todo cambia mucho, eso sí que es verdad. Bien, desde Ubrique me voy hasta Grazalema, donde normalmente hay unos grados menos y hoy no podía ser de otra forma, aunque el cielo esté completamente despejado, como pueden ver. Se esperan temperaturas que van entre los 9 grados de mínima y los 20 de máxima, y las precipitaciones igual. Hasta el miércoles, de momento no hay lluvia, a partir del miércoles puede haber alguna probabilidad de precipitación, y ya en los días posteriores sí que se prevén precipitaciones. Vamos a verlo. Vamos a verlo y cómo evolucionan a lo largo de la semana, que esto va cambiando mucho, para que después finalmente llueva o no. Además, siempre hablamos de probabilidades. Cuando decimos 60% de probabilidad de precipitación, pues también hay un 40% de que no, se podría decir. Por eso a veces aciertan y a veces no, desde la EMET. Precisamente vamos a conocer las previsiones que nos traen desde la EMET, que son estas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Situación variable y cambiante y de cara a lo largo de la semana, incluso más inestable. En la jornada de hoy, las precipitaciones están aseguradas en el noroeste peninsular y mañana esas precipitaciones se van a trasladar hacia la mitad este peninsular. Lo vemos en este mapa probabilístico. También estarán aseguradas en puntos de la Cantábrica y en Galicia. Tendremos también alguna precipitación en el resto del país, salvo en el suroeste, donde se mantendrán sin lluvia de momento. En cuanto a las últimas horas, un frente muy desgastado desde el Atlántico nos aportaba toda esta nubosidad por la mañana, nubes medias y altas en el oeste de la península que nos dejaban alguna precipitación en Galicia, incluso en Castilla y León. Esta mañana cielos más despejados en puntos de Cataluña y también de la Comunidad Valenciana. Y decimos que vamos hacia situaciones más inestables de cara a los próximos días, ya que las bajas presiones dominan la situación en la península ibérica de cara a los próximos días, también ese aire frío en altura que roza el norte peninsular. En cuanto a esta tarde, débiles y dispersas esas lluvias en puntos de Castilla y León, en el sistema central algo más intensas incluso
incluso chaparrones tormentosos, igual que puede haber también en puntos de la Ibérica. También tendremos precipitaciones de carácter más disperso en Castilla-La Mancha y en las Béticas, incluso en el Valle del Ebro. En cuanto a las temperaturas, hay que destacar un ascenso de las temperaturas máximas, sobre todo en el este peninsular, 23 grados centígrados en Valencia en las horas centrales, y de cara a la jornada de mañana vemos como en general tendremos esas lluvias en gran parte del norte peninsular, también en puntos de Castilla-La Mancha. Serán de carácter débil, pero por la tarde se intensificarán. Serán chaparrones tormentosos en el sistema central, intensos también en la Ibérica, y tendremos también alguna precipitación de carácter disperso en las Béticas y en Castilla-La Mancha. También en el archipiélago balear podrían llegar esas precipitaciones. Cielos con intervalos nubosos al norte de las islas más montañosas en Canarias. En cuanto a las temperaturas, mañana en el nordeste suben las mínimas y bajan las máximas. 12 de mínima en Zaragoza, 21 en las horas centrales, 19 grados centígrados en Valencia, 17 en Madrid. Destacar esos 20 de Ourense, 26 de Sevilla, 24 grados en ambas capitales en el archipiélago canario. Esto ha sido todo. Si quieren más información, consúltenla en nuestra página web. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención. Volveremos mañana martes con más información, esperemos que con mejores datos, a ver si mañana sí empezamos esa curva descendente. Me temo que hay pueblos que no, que hay pueblos que van a seguir ascendiendo, y en la globalidad pues al menos que vayamos bajando poco a poco, y los que se están recuperando pues que lo sigan haciendo. Muchas gracias por estar ahí, como digo, mañana nos volvemos a ver.